Ya te pongo los hoyos por euro, hijo mío, madre mía. Bueno, venga, va, mi gente. Ahora viene ya la traca final, ¿eh? Ahora todo el mundo, eso, bebé, no falte mollete. Ahí están pendientes las chicas, que no falte mollete, bueno. Pero va, a ver, mi gente, tu pena, ¿dónde está? Dale, Nico. Ya que hemos perdido el barco por culpa de alguien, vamos al chiringuito. Una tapita y una cervecita. Así es. Celebrar el cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Hola, en medio como el jueves. Vaya trío. Vaya trío. ¡Ey! ¡Marquesa! No, a la carne. No sigue. Ay, pareces otra, ¿eh? Hay que formar. ¿De qué forma? Bueno, me alegro por ti. ¿Qué me alegro por ti? No, nada. ¿Eh? ¿A qué hora sales? Porque luego ya cierra, ¿o qué? ¿Luego cierra o qué? No. Sí. Y tengo turno de mañana. ¿Eh? De mañana. A la 1 has entrado, ¿no? A las 12, pero no se ha abierto a las 2. Vale. Luego hablamos. No. Igual te espero a que cierre. Vale, igual te. Vale. A ver. Pues ya hemos descargado. Y hemos cargado en el mismo sitio. Me voy a coger el barco de vuelta, que es el mismo que he venido. Desembarcas a las 7 de la mañana y vienes al cliente y descargas y te cargan los envases vacíos para la península. Me voy a ver si cojo el barco porque solo hay un barco al día. Está desde que atraca, desembarcas o en Palma o en Ibiza o en Formentera o en Menorca y está 5 horas. Entonces tienes que ir. Bueno, que aquí en las islas se anda poco. En Mallorca aún se anda más, porque hay 2 o 3 sitios donde se descarga. Pero en esta, en Formentera, es pequeño. Aquí en el polígono, aunque me voy porque si no coges el barco de vuelta, solo hay uno al día. De aquí, o sea, de España, sale a las 10 de la noche, se desembarca a las 7 de la mañana y ahora sale a las 12 del mediodía.
y como no lo cojas, te tienes que esperar a mañana. Y la putada es que no te dejan quedarte ahí en el puerto. Si no llegas a tiempo a embarcar, te tienes que salir fuera, ahí a un polígono que hay. Pero bueno, dentro de lo malo, tiene la playa al lado. Te vas al chiringuito de la playa y a comerte unos pescaditos o una paella, lo que te dé la gana. Con que nada. Porque aquí sí. Hay semanas. Ay, me voy a meter por esta. Ahora no me acuerdo. Sí, me parece que por esta tengo salida. A ver, sí. No sé si he cogido bien yo la salida esta del polígono. Mira cómo despegan los aviones allá. ¡Hala! Con los turistas. En la Formentera. Aquí hay un montón de playas nudistas. Pero bueno, para enseñar el pito siempre hay tiempo. Pues nada, cumpleaños feliz. Me voy para el puerto a ver si cojo el barco. Y a papear allí gratis. Mierda. Putos agujeros del copón. Y a dormir, porque arranca a las 12 de aquí. Sí, Benín nos ha costado 10 horas. Le dicen que 11, pero Benín nos ha costado. ¡Hala! ¿Qué te has dormido en los laureles? Bueno, pues nada, que va a cortar. Me voy para el puerto a ver si puedo embarcar. Me voy a poner a comer allí hasta el ojal. Voy a dormir una siesta si la mar está tranquilo. Porque ahora paso más esta temporada hasta septiembre, octubre. Paso más tiempo en la mar que en tierra. Es lo que hay. Bueno, cuídense. Saludos a todo el mundo. Y nada, ¿qué me va a decir? Ya en otro vídeo, si subo otro vídeo, si me da por subir alguno, bueno, si algún día pierdo el barco de vuelta, ya filmaré alguna playa para allí por Ibiza, porque estás allí en Ibiza y estás en la playa, y si pierdes el barco, si no, no te da tiempo de ir a la playa. Y te vas a la playa allí en San Antonio, porque hay dos sitios que vamos, y ves pasar allí las drag queen de la amnesia, del pachá, del otro, y montan una para que es todo más caro que el copón allí en las Islas Baleares. ¡Buah! Más caro. Pero nada, pero bueno, por lo menos alegra la vista. Te vas allí, te echas un baño, comes ahí en el chiringuito. Y aunque suelen pasar por la parte de por la tarde, más a media tarde o por ahí, más que por la mañana, suelen pasar a media tarde. Hay unas cuantas drag queen con carteles o drag queen o gord de estas, que ya las contratan para eso. Allí semi en pelotas, por decirlo de alguna manera, a que vaya la gente a la discoteca. Y de cada 10 personas, al que vean más guapo y más fuerte, y a alguna tía le regalan entrada, a los que no te regalan. Pero bueno, se les puede robar también, porque a algunas se les cae. En fin, no voy a hablar más, no me vaya a hablar lo que no debo. Bueno, cuídense, un saludo. Oh, pedazo de barco. Esta semana toca ir a Formentera. Ahí está, Superflet Baleares, CDI Tenerife. Pero este no. La Transbalearia, Dios,
para ir a Palma y Ibiza y eso es mejor. Por ahí te pones de comer hasta el culo. Pues este me parece que no es. Están entrando los coches. Mira, vamos a entrar los coches ahí. Este me parece que va para Estados Unidos o para México o por ahí o Latinoamérica. Es que ahí. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta la gallina turuleca. Joder, qué mal se ve la cámara, ¿no? Mira qué pedazo yate. Pedazo de yate. Bueno, ya que el negro que está enfrente. Anda, hay un velero. No, le he visto mal el velero. Y lo que tenga abajo, sí, porque tiene ventanas allá, adelante en el morro, las habitaciones. Bueno, vaya pedazo, vaya, esto debe ser, yo que sé, debe ser de esto, macho. De algún jeque. Bueno, y el que está al lado también. A ver. Vaya pedazo de yate, macho. De la tela. Vaya tela, vaya pedazo de yate. Pedazo de yate. Su madre. Bueno, pues nada. Yo no sé qué le pasa a esta cámara, que se ve mal. Aquí en la pantalla está. No sé, se ve mal.